El domingo 14 de julio, la isla de Lanzarote acogió la segunda travesía Museo del Atlántico Bahía de Playa Blanca. Integrada en el circuito regional de la Copa de Canarias de Natación en Aguas Abiertas, se trata de una competición única en Europa, ya que durante el recorrido los nadadores sobrepasan el Museo Submarino Atlántico. Está claro que Lanzarote y las Islas Canarias son un destino concreto por el clima y por la posición que tenemos, de que el deporte va unido con el turismo y eso ayuda también a conocernos de otra manera, ¿no? Se seguirá llamando luego para subir al barco de línea Romero, importante el chip. Los nadadores fueron llevados en el ferry de la compañía Líneas Romero desde el puerto deportivo Marina Rubicón hasta la costa de Playa de Papagayo, donde comenzó el trayecto de 5 kilómetros a nado hasta llegar a la meta, situada en Playa Blanca. Ha aumentado el número de participación, eso es importante, tenemos cerca de 600 participantes entre todos los eventos que hemos disfrutado hoy, entonces se ve que la natación tiene una vida larga. Abierta a los amantes de la natación y el deporte, la prueba contó con numerosas categorías que iban desde infantil hasta veterano. Este año con la novedad de una clasificación adicional para niños y jóvenes con necesidades especiales. Bueno, se ve recompensado el sacrificio dedicado estos meses atrás para que el día de hoy, pues, por lo menos muchos puedan disfrutar de la natación y en este caso quedarnos contentos con ello, ¿no? Una prueba más reñida que nunca. Sin tan siquiera llevar una hora de competición, llegaron los primeros clasificados. En la categoría masculina, el primero en cruzar la línea de meta fue Michael Leda. Por detrás, pisándole los talones con tan solo 5 segundos de diferencia, llegó Íñigo Santamaría. Por último, completó el podio masculino David Leda. La travesía ha sido muy bonita, la verdad, ya que hoy la marea estaba favorable, menos en la zona del muelle. La organización estuvo perfecta. La última boya, llegamos los tres muy justos, pero conseguí al final hacerme con la victoria. En féminas, Kennedy Hope lideró el podio con 58 minutos y 15 segundos, dejando en segundo lugar a Ainhoa Santana. Nadia Martín ocupó la tercera posición. Yo iba detrás de unos chicos todo el rato y me iba picando con ellos y yo no sabía si la iba a ganar porque había gente de otras islas, pero me salió bien. Después de 5.000 y 1.500, cuando tocas la meta, pues estás feliz porque después de todo ese sufrimiento, madre mía. Destacar y dar las gracias a los servicios de seguridad y emergencias, así como a los voluntarios y patrocinadores del evento. Desde la organización ya están preparando una nueva edición que promete superarse el próximo año. Agradecer enormemente a los voluntarios, los recursos de emergencia necesarios para un evento como este, las empresas privadas importantes que tenemos para sacar la prueba adelante y a las instituciones públicas. Una jornada intensa dedicada al agua y al deporte que tuvo como escenario la conocida Playa de Papagayo de Lanzarote, galardonada como la mejor playa de España. La travesía Museo del Atlántico Bahía de Playa Blanca se despidió este año consolidándose en su segunda edición como una de las mejores competiciones de Canarias.
El pasado sábado 20 de julio, el sur de la isla de Tenerife vivió una intensa jornada deportiva con la celebración de la octava edición del Trail Nocturno El Médano. La carrera, organizada por el Club Deportivo Trimédano, se llevó a cabo en favor de Solidarios Canarios y ayudó a promover el turismo de la zona. Senderos protegidos, espacios naturales y el extenso litoral del municipio de Granadilla de Abona hicieron de escenario para una carrera que albergó casi 600 corredores. Todo un récord de participación que se intuía cuando se anunció completo el cupo de inscripciones. Bueno, este año ha sido todo un éxito, hemos tenido mucha participación, más de 600 personas, yo creo que es una cantidad importante para la organización y especialmente lo que estamos muy contentos porque todo ha salido con normalidad. Ha sido un éxito, como decíamos, de participación y especialmente ver la deportividad que ha existido entre todos ellos. Y además porque nos han llegado diferentes puntos, no solo de la geografía de Tenerife, sino también de Canarias y otras partes del mundo. Se ha consolidado ya como prueba, era la octava edición, ya estamos con muchas ganas de que se celebre la novena y para nosotros es todo un orgullo que el Médano siga siendo lugar de referencia de pruebas deportivas, lo va a ser en las próximas semanas con el Campeonato del Mundo de Windsurf y lo ha sido esta noche con este trail, que además es el único que se organiza de forma nocturna en la isla de Tenerife. Este año con la novedad de una nueva distancia dentro del circuito, 5 kilómetros destinados a los participantes que tuvieran un mínimo de 16 años el día de la prueba y los ya consolidados 12 kilómetros para aquellos mayores de 18 años. Pues hemos tenido una carrera nueva que era de 5 kilómetros, es un reto totalmente para nosotros cambiar todo el sistema que teníamos habitualmente con la de 12, pero bueno, estamos encantados de todo el público, creo que hemos batido todos los récords posibles de un trail de cualquier isla. Sin embargo, la de 12 tiene un recorrido pues un poquito más vistoso, que te metes por las calles del Médano, hacemos una circular por ella, por las calles y bajamos a la playa, subimos al barranco de Mano Pedro, volvemos a bajar, vamos a Bossi Negro y venimos por todo el recorrido de la playa, Puntita, Peña María y la playa de Leocadio Machado hasta llegar a la plaza del Médano. Los primeros en pisar la línea de meta fueron los vencedores masculinos de los 5 kilómetros, con Dionisio Guillén a la cabeza, quien marcó un tiempo de 16 minutos y 40 segundos, seguido por Rubén Delgado con 17 minutos y 42 segundos e Iván Quintero con 17 minutos y 59 segundos. Sara Shaughnessy superó a sus compañeras con 23 minutos y 32 segundos. Medio minuto más tarde llegó Cristina Jiménez, quien paró su crono en los 24 minutos y 3 segundos. Por detrás, cerró el podio femenino de los 5 kilómetros Rosaura Báez, con 24 minutos y 24 segundos. En los 12 kilómetros masculinos, repitiendo victoria por tercer año consecutivo y mejorando su tiempo, llegó Ruimán Martín, con 45 minutos y 7 segundos. Siguiéndole a escasos segundos de diferencia, se clasificó Dailos García, con 45 minutos y 17 segundos. El tercero en completar el podio fue Glendor Rodríguez, con 46 minutos y 13 segundos. Las sensaciones de la carrera este año han sido buenas, la verdad. He logrado hacerme con la victoria 5 años consecutivos y nada, hoy he compartido la verdad que mucha parte de la carrera o casi toda con el amigo Dailo. Nada, felicitar a la organización y nada, volveremos. En los 12 kilómetros femeninos también se batieron récords.
ya que Sandra Trujillo mejoró el tiempo de la primera clasificada del año pasado y coronó el podio con tan solo 58 minutos y 23 segundos. Por detrás llegó Patricia Domínguez y en tercera posición cruzó la línea de meta Ángela Morales. Pues la verdad que me ha gustado mucho, la hice hace 3 años, luego nunca la había podido volver a hacer porque siempre me coincidía de vacaciones y este año estaba con muchas ganas de hacerla y la verdad que me lo he pasado súper bien, me encantó. Pues la verdad que, hombre, es una satisfacción porque no me lo esperaba, yo digo, bueno, voy a ir a darlo todo y al final pues el resultado, pues mira, merece la pena el esfuerzo. Una competición espectacular que consiguió superarse en todos los sentidos. El trail nocturno del Médano se despide un año más con nuevas distancias, récords y aumento de participantes. Alfredo, el Sendals de La Gomera, pues es una semana de competición, ¿no? Lunes y martes pues son los días de prácticas para los profesionales que han estado probando el campo de golf. Hoy miércoles pues ya es el día del PROAM, es el día de las relaciones públicas, donde se hacen equipos y donde juega pues un profesional con 3 aficionados o 3 invitados o 3 turoperadores. Y después ya jueves, viernes y sábado es la competición oficial, ¿no? Están jugando, me parece que son 99 jugadores, jugarán los primeros 2 días y el viernes los 40 primeros ya jugarán el sábado y así se dirime el ganador del torneo. Lo que no cambia, que por eso yo sigo viniendo y creo que muchos también, es el trato al jugador. Lo decía antes, desde que llegas hasta que te vas, el hotel, los taxistas, la gente del club. Creo que eso es impresionante, que no se encuentra muy a menudo y bueno, es de agradecer por parte de todos. Creo que el deporte del golf, en este caso, que es un deporte que siempre se realiza en exteriores y que va muy vinculado al medio ambiente y al entorno donde se juega, creo que el Tesina y la zona del municipio de San Sebastián, esta zona, pues es el escenario idóneo, ¿no?, para disfrutar de este deporte, y de ahí yo creo que es el resultado de que este campeonato, este torneo de golf, cada año pues se mantenga en el calendario, esté afianzado y que tenga visos de futuro y de mantenerse en ese calendario, incluso de ir a mejores expectativas, ¿no? Son 10 años de competiciones internacionales profesionales aquí en La Gomera. El año pasado dimos el cambio después de 8 años y se celebró un torneo del Alps Tour, que es el tercer nivel del circuito europeo, ¿no? Es donde se forman los jóvenes profesionales. Han venido pues un 25% más de jugadores que el año pasado, lo cual es muy positivo. La peculiaridad que tiene, que se juega desde el 1, desde arriba, y se va bajando hasta llegar a la Casa Club. Y todo te ofrece, todos los hoyos ofrecen unas vistas espectaculares, ¿no? Hoy empezó el PROAM con 23 equipos, se juega modalidad Scramble mejorado, eso significa que salen los 3 amateurs y el profesional, dan golpe de salida y luego eligen el mejor golpe y de ahí salen todos jugando hasta embocar la bola. A partir de mañana se juega el torneo profesional, que tenemos 100 jugadores que juegan el jueves la primera vuelta, viernes segunda, se hace el corte y luego pues serán 60 que jugarán el sábado para ganar este torneo.
El Pro-Am para mí es la parte más importante de un torneo. Gracias a los Pro-Am podemos jugar el torneo profesional porque los amateurs conviven con nosotros y hay que hacer que el Pro-Am sea lo mejor posible, que se lo pasen bien, que sea una fiesta del golf antes, después y durante. Y entonces eso es una parte muy importante de un torneo profesional. Yo creo que venir a La Gomera, pues se pasa una semana estupenda, está disfrutando aquí del campo y también de la naturaleza que en La Gomera sobra. Es una semana en la que yo creo que el jugador de golf profesional, que generalmente tiene semanas más duras de disfrutar poco, aquí disfruta incluso jugando mal, que eso es muy difícil, os lo puedo asegurar. Merece el sacrificio de coger un vuelo más de la cuenta, incluso el ferry, merece la pena, porque una vez que estás aquí es un auténtico paraíso en todos los sentidos. El golf yo creo que es uno de los deportes que más se asocia a la naturaleza, ¿no? El eslogan de nuestro hotel, tampoco es por casualidad, es diferente por naturaleza. Los golfistas profesionales valoren tanto estar aquí, decir que venir a este torneo no es un torneo más, bueno, pues para nosotros es un orgullo, seguiremos apostando, es un trabajo importante, nosotros ponemos el campo, ponemos nuestros recursos, ponemos a nuestra gente y ya digo, todo el esfuerzo que se hace para tener esto aquí, el resultado posterior y cómo se va la gente de aquí, es tal satisfacción que seguiremos haciendo. Sanitas 24 Horas Run volvió en su quinta edición más renovada y fuerte que nunca. La carrera de ultrafondo que forma parte del Campeonato de Canarias 24 Horas eligió un año más como destino el Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria. La prueba, disputada por equipos y de forma individual, consiste en recorrer un circuito de un kilómetro durante 24 horas para lograr el máximo de kilómetros posibles. Conocida por su gran nivel de exigencia, es la única del archipiélago con este formato. Estamos encantados de estar un año más aquí en el Parque Romano de Las Palmas. En esta carrera tan dura, tan significativa en cuanto a esfuerzo y bueno, con la participación estelar de Yannis Kourou, plusmarquista mundial y poseedor de un montón de récords. It's a beautiful place. The event is 24 hours. I am very pleased. It's a beautiful area, beautiful event. I hope this is going to be like that great temperature and conditions, and the runners are doing very well up to now, so it's inspirational. La jornada deportiva comenzó con una carrera infantil con distancias adaptadas. Luego los adultos pudieron competir en modalidad individual en 12 y 24 horas y en relevo de 24 horas. El circuito estuvo adaptado para deportistas de handbike y con diversidad funcional. Destacar la presencia del equipo solidario Sanitas, que donó un kilo de comida por cada kilómetro recorrido al Banco de Alimentos de Las Palmas. En Sanitas
nos gusta fomentar los hábitos de vida saludables. Por eso que un año más, y este es el quinto, hemos apostado por patrocinar esta carrera. Es una carrera que además nos seduce por su carácter solidario, porque además tiene un formato único en Canarias, muy diferente a otras carreras, y además se desarrolla en un sitio emblemático, el Parque Romano, un sitio donde suelen entrenar los deportistas canarios. Good luck to all the organization, to volunteers, to the organization in general. I'm here to see people who doing their best, because of course everybody can improve himself in this field of ultra running, because always there is room to get better. ...24 horas después, en la categoría individual... ...el tinerfeño Eduardo Cebrián batió el récord de la prueba... ...y su mejor marca personal... ...con un cómputo final de 229,130 kilómetros... ...proclamándose campeón regional... ...y aspirando de esta manera a ser incluido próximamente... ...en la selección española... ...en segundo lugar se clasificó Ignacio García... ...y completando el podio en tercer lugar llegó Óscar Domínguez... En la distancia de 12 horas masculinas, Esteban García coronó el podio con 118 vueltas. En segundo lugar, Jesús Arroyo con 115 vueltas y el tercero fue Juan Artiles con 96 vueltas. Pensé que podía participar y nada, al final empecé, disfruté de la prueba, de todo el ambiente que había, del compañerismo que hay, que es lo que más destaco. Todos los corredores nos apoyábamos unos a otros, independientemente de la distancia o modalidad que participase. En las 12 horas de la categoría femenina, Reyes Colás consiguió completar 72 vueltas, dejando en segundo lugar a Irene Gómez con 62 vueltas. Por equipos, se impuso el gran canaria Handbike Palpa en la distancia de 24 horas modalidad Handbike. Hemos hecho entre todo el grupo 418 kilómetros. Claro, es una meta que hay que sobrepasarlo el año que viene. La verdad que la organización y sobre todo el público, la verdad que muy bien con nosotros, se han portado muy bien y todo fenómeno. En la modalidad de equipos mixtos se impuso el Fast and Furious Team. En equipos masculinos ganó el Club Deportivo Pandicornio y en femenino el Next Level 2. Dar las gracias a todos los corredores que han venido, a los voluntarios, a las instituciones que han apoyado, a Sanitas como sponsor principal y a todas las empresas involucradas, ¿no?, en un evento de este calado, ¿no? Sanitas 24 Horas Run se despide así un año más, con nuevas marcas y un éxito rotundo que la hace revalidarse como una de las grandes competiciones de toda Canarias y de España. Desde la propia organización ya se preparan para una sexta edición que promete superarse el próximo año.